Buenos días, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué vamos a hacer, profe? ¿La estática? Claro, estática, todavía no hemos terminado. Estática es ahora. Ahorita estoy primero nomás. Excelente.
Buenas tardes, buenas tardes.
Y se comenzó. ¿El audio la cortó? ¿Ah? ¿El audio se cortó?
Buenas tardes, chicos. Ya comenzamos, chicos. Ya vamos a comenzar, ya por favor. Ya, a ver, tomen asiento. Vamos a comenzar, chicos. Ya estamos en su clase de física, capítulo estática. Ya vamos a comenzar. No se olviden que estos son ejemplos, ya ejemplos, al final de la clase, ya, o sea, 2:50 más o menos, ya les voy a dejar dos problemitas para que lo resuelvan. Entonces, apunten las fórmulas, ¿ah? Las fórmulas para que puedan resolver ya esa, se llama intervención oral. Oral se llama, ¿ya? ¿Ya? Pero aparte, no te olvides, aparte, tú tienes que entregar esos dos problemitas al cubicol, ¿ya? ¿Ya? No se olviden, ya tienen que entregar esos dos problemitas hoy día, no, mañana tampoco. Una semana tienen de plazo para que entreguen al cubicol, ¿ya? Nada de mensajería, escucha. Nada de mensajería porque ahí se pierde, ¿eh? Tienen que entregarlo al cubicol, ya si lo ponen en mensajería, no es mi responsabilidad, ya lo entregan al cubicol y se ganan otro 20, ¿ya chicos? ¿Ya listo? Ya entonces, no olvidarse, ya que estamos en el capítulo de estática, acuérdate que estática significa, mis queridos amigos, significa el equilibrio de un cuerpo. Estática estudia el equilibrio de un cuerpo. ¿Ya? ¿Equilibrio? ¿Qué cosa es? Equilibrio es cuando el cuerpo no se mueve, cuando el cuerpo no se mueve, está quieto. ¿Ya? Y segunda posibilidad, que sí se mueva, pero con velocidad constante. Hay dos posibilidades para el equilibrio. ¿Ya chicos? ¿Listo? Ahora sí, comenzamos ya primero los ejemplos, ¿ya? Primero los ejemplos y después al final vienen los dos problemitas para ponerles nota, ¿ya? No se olviden que hoy día estamos comenzando otro mes. Ya todas las notas del mes pasado ya fueron, ya las entregamos, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? Hoy día estamos comenzando, no tienen ni una sola nota, hoy día tienen que participar. Ya si quieren aprobar, tienen que participar, chicos. Comenzamos. Ya, entonces, ya, mira, primero te explico, ya, mira. Acá hay un cuerpo, un bloque de masa M. Ya, chicos, acá hay un bloque de masa M. ¿Ya? ¿Listo? Un bloque de masa M que está en el suelo. ¿Está bien? En el suelo. En cambio, acá tengo otro bloque que está en el aire. ¿Ya, chicos? Este bloquecito está en el aire. ¿Ya? ¿Ya? En cambio, este está en el suelo, ¿ya? Para este bloque, ya, mira. Para este bloque que está en el suelo, chicos, en el suelo, ¿ya? Ajá. Le aplico una fuerza F1, ¿ya? ¿Ya? A este bloque le estamos aplicando una fuerza F1. Es como una persona, como si fuera una persona que está jalando a este bloque. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya, entonces, a este bloque le aplico la fuerza F1. Escucha, este vector, ya representa una fuerza positiva, ya, escucha, positiva porque apunta para la derecha. ¿Ya? ¿Listo?
En cambio, esta fuerza, mira, 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 esta fuerza F2, esta fuerza F2, ya chicos, esta fuerza es negativa porque está apuntando, pero para la izquierda. Ya, entonces, ya, mira, 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 esta fuerza se llama horizontal, horizontal, esta fuerza se llama horizontal negativa porque apunta para la izquierda. Ya, ya, listo. Esta fuerza se llama horizontal, horizontal, ya, esta de acá es positiva, positiva porque apunta para la derecha, positiva. Y la de acá es negativa porque apunta para la izquierda. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya, no te olvides, no te olvides. Esta es horizontal, la horizontal. Esta de acá también es horizontal. ¿Ya? ¿Listo? El principio de la estática dice así. Mira, mira. Dice, la suma algebraica. La suma algebraica. ¿Ya? ¿Ya? Suma algebraica. De las fuerzas horizontales debe ser igual a cero. Suma algebraica, chicos, ¿qué significa? ¿Qué significa? Ya, primero F1 porque es positivo y ahora F2 porque es negativo, ¿ya? Esta fuerza es negativa para la izquierda, ¿listo? ¿Ya? ¿Ya qué dice el principio? ¿Qué dice el principio? Ya, mira, 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 mira. F1 para la derecha. F1 para la derecha menos F2 porque se va a la izquierda. Esto dice que tiene que ser igual a cero. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya, chicos. El menos menos F2. El menos F2 pasa con positivo. Entonces me queda que F1 es igual a F2. En castellano, mira, mira, en castellano, la fuerza para la derecha, la fuerza para la derecha, ya chicos, es igualita, igualita a la fuerza que se va hacia la izquierda, fuerza que se va para la izquierda, ya, ¿por qué? ¿Por qué? Porque queremos que el cuerpo esté en equilibrio, ya. Para que este cuerpo esté en equilibrio, entonces, ya, ya, las fuerzas hacia la derecha tienen que ser igualitas a las fuerzas hacia la izquierda. Eso es lo que vamos a usar en todos los problemas. Ya, y cuando este bloque, míralo, míralo, cuando esta caja está en el aire, ya, mira, 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 F1, F1 positivo, porque apunta para arriba, apunta para arriba. En cambio, F2, F2 es negativo porque apunta para abajo. ¿Está bien o no? ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? Ya sabes, F1 positivo para arriba, F2 negativo porque apunta para abajo. ¿Ya? Chicos, esta fuerza se llama vertical. Esta se llama vertical. La de arriba también se llama vertical. ¿Ya? Acá son fuerzas horizontales, horizontales. Acá son, repito, verticales. ¿Ya? ¿Qué dice el principio? ¿Qué dice el principio? Mira, mira, mira. La suma algebraica de las fuerzas verticales debe ser igual a cero. ¿Ya? O sea, primero F1, primero F1. Acá está, mira, mira, mira. Primero F1. Ya, ya, le resto porque esta es negativa. Esta es negativa. F2, F2, ¿ya? ¿Ya? Entonces la suma algebraica es F1 menos F2 igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, el que está con menos pasa con más. ¿Ya, chicos? Conclusión antes de entrar a los problemas. Mira, mira. Conclusión de esto, conclusión, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión, chicos? Para que el cuerpo esté en equilibrio, ¿ya? ¿Ya? Para que el cuerpo esté en equilibrio, ¿ya, chicos? Las fuerzas hacia arriba
deben ser igualitas a las fuerzas hacia abajo. Ya, suficiente con eso, ya, fuerzas hacia la derecha igualitas a las fuerzas hacia la izquierda. Fuerzas hacia arriba igualitas a las fuerzas hacia abajo. Ya, listo. Ahora sí, comenzamos. Problema número uno. Ya, mira, mira, mira. Problema número uno. Estos son los problemas que vienen en los exámenes de admisión. Ya, cuidado. Problemitas que vienen en los exámenes de admisión, chicos. Ya, entonces acá tengo una barra. Esto se llama barra. Mira, mira. Esto se llama barra. Esta es una barra, una tabla que está colocada, está pegada a la pared. Ya, esto se llama articulación. Esta es una articulación, ¿ya? Entonces, esta barra es la que está en equilibrio. Esta barra, este palo está en equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se mueve, porque no se cae, ¿ya? Acá hay una cuerda que sostiene a la barra, ¿ya? Esta cuerda, una soga, una pita, está amarrada a la pared, ¿ya? Entonces, a ver si te acuerdas, cuando se trabaja con cuerdas, ¿ya? Con una soga, la fuerza invisible que aparece adentro, eso se llama una tensión, ¿ya? La fuerza de tensión solamente existe cuando se trata de una soga, de una cuerda, ¿ya? ¿Ya? Acá hay un, mira, la barra, acá hay una barrita, ya, una barra. Esta barra dice que tiene, ya, mira, 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 esta barra dice que tiene un peso, acá dice, mira, mira, un peso de 120 newton. El peso de esta barra es 120 newton, ¿ya? ¿Ya? Entonces, a ver si te das cuenta, mira, Esta barra está machucando a la pared, la está empujando a la pared. Entonces la pared no se deja y reacciona hacia la derecha. Cuidado, ¿eh? La reacción en la pared, acá la reacción es hacia la derecha. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, repito, la barra machuca contra la pared. Y la barra no se deja y responde hacia la derecha. ¿Ya? ¿Listo? Chicos, como esta barra está en equilibrio, siempre se tiene que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Te acuerdas? Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es eso? Un dibujo de la barra. Nada más que de la barra. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta? Calcular la fuerza de compresión. Fuerza de compresión, o sea, cuando esta barra que está acá, está machucando contra la pared, esa es la fuerza de compresión. Ah, pero no te olvides que la pared responde hacia la derecha. ¿Ya? ¿Listo? Diagrama, ahí está, mira. No te olvides nunca, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es eso? El dibujo solamente de la barra, nada más, ¿ya? En ese dibujo, chicos, ¿ya? En ese dibujo hay que colocar solamente las fuerzas que actúan sobre la barra, ¿ya? Primera fuerza, ojo, este W es el peso de este bloque, ¿ya? Es el peso de este bloque, por si acaso. B doble es el peso del bloque. Oye, ¿y cuánto pesa la barra? Esta barra que está acá, ¿cuánto pesa? Acá nos dicen que es un peso despreciable. O sea que no se considera el peso de la barra. ¿Ya? ¿Listo? Ya, la barra no puedo decir que no tiene peso. No se puede. Ya, pero sí puedo decir que es un peso tan pequeño que lo puedo despreciar. ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, primera fuerza. Solamente las fuerzas que actúan sobre la barra. ¿Listo? Primera fuerza.
este bloque está jalando, mira, mira, está jalando hacia abajo a la barra, ¿ya? Esa fuerza vale 120 newton, es el peso del bloque, 120 newton, ¿ya? ¿Ya? Entonces, para que la barra no se caiga, ya chicos, acá en la cuerda tiene que haber una fuerza de tensión, ¿ya? Esta letra T significa tensión. Apunta para arriba, porque si no, la barra se cae, ¿ya? ¿Ya? Otra vez, la barra está machucando, machucando, machucando a la pared. La pared no se deja y reacciona hacia la derecha. Esta es la reacción de la pared sobre la barra. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, en este diagrama de cuerpo libre, para que no te olvides, la letra R, mira, 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 R. La letra R es la fuerza de compresión, ¿ya? Es la fuerza con que la barra está comprimiendo, está machucando a la pared. Y la pared no se deja y reacciona hacia la derecha. La letra T, acá dice, mira, mira. La letra T, ¿qué cosa es? La tensión en la cuerda. O sea, es una fuerza, ¿ya? Y B doble es el peso del bloque, ese peso de acá, ¿ya? ¿Ya? B doble es el peso, pero acuérdate que este peso vale 120, ¿ya? Ese es el dato. Este peso, B doble, vale 120, ¿qué cosa? Newton, newton. ¿Listo? ¿Ya? Ahora sí, chicos, contemos. Mira, mira, contemos. Una fuerza, ¿está bien o no? Una fuerza, la tensión 2, 2, y el peso de la barra, no. El peso del bloque, 120. ¿Ya? ¿Listo? Ya, escucha, escucha, mira, un truco fundamental, mira. Cuando sobre un cuerpo, la barra, cuando sobre un cuerpo actúan tres fuerzas, cuenta, cuenta, uno, 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 acá dos, dos, y acá tres, ¿ya? Cuando sobre un cuerpo actúan tres, tres fuerzas, uno, uno, dos y tres, siempre, siempre se puede formar un triángulo. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora sí, vamos a formar el triángulo. Se puede formar, mira, un triángulo, ya, esto se llama triángulo vectorial, vectorial, ¿ya? Este triangulito lo puedo formar con las tres fuerzas, ya, pero tú tienes que tener cuidado que no le puedes cambiar, no, no, no le puedes cambiar el sentido. Ya, mira, 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 mira para que veas que no te engaño. Ya, la reacción de la pared, ya, ya, o fuerza de compresión, como quieras, la reacción de la pared es hacia la derecha, mira, mira, es hacia la derecha. A ver, mira acá, mira acá. Acá está la reacción, la misma, y está apuntando también para la derecha. Mira, mira, ya, ya. La fuerza de reacción es hacia la derecha. ¿Listo? Y ahora mira, mira, la fuerza de tensión, la fuerza de tensión apunta para arriba, venimos corriendo, corriendo, y efectivamente ahí está la fuerza de tensión, es para arriba, ¿ya? ¿Listo? Seguimos, seguimos, y finalmente el peso, este peso W, W, ¿eh? Este peso que está jalando a la barra hacia abajo. Este peso es vertical. Míralo, míralo bien, ¿eh? Míralo bien. Tienes que convencerte, ¿eh? ¿Ya? Este peso es vertical, pero apunta para abajo. Apunta para abajo, ¿ya? A ver si es cierto. A ver si es cierto. Mira, mira, mira. Ahí está el dibujo. Ahí está el dibujo, ¿ya? El peso es B doble, apunta para abajo, ¿ya, chicos? ¿Ya? Y lo más importante de todo, mira, mira, la tensión. Ya, que no se te pase la tensión en la cuerda. Esta fuerza, ya chicos, esta fuerza tiene que formar 53 grados con la vertical. Esta es
la vertical, chicos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tienes que identificar eso. ¿Ya? ¿Qué cosa? Esta es la vertical, este vale 53 y originalmente eso es lo que había. 53 que forma la cuerda con la vertical. Esto es la vertical. ¿Ya? Por lo tanto, este angulito ya sí es igual a este otro angulito de acá. ¿Ya? ¿Listo? Una vez que tú formas ese triángulo vectorial. Ya, acá este dibujo no me sirve mucho porque no hay ningún triángulo, no hay ninguna figura. No hay ninguna figura. Acá recién formé el triángulo. ¿Ya? Cuando tú formas el triángulo, ya puedes aplicar cualquier razón trigonométrica. A ver. Coseno de 53. Ya, muchachos, coseno de 53. ¿Qué es eso? Cateto adyacente. ¿Ya? ¿Ya? Cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Ya? La tensión, ya es T, el W es el peso y la letra R es la reacción. Eso es lo que me piden allá, la reacción de la pared contra la barra. Ya, esta es la pregunta, ahí está, mira, esta es la pregunta. Entonces, en vez de coseno, ya, puedo aplicar también otra cosa, mejor aplico tangente. Mira, mejor aplico tangente. ¿Por qué tangente? Porque tangente es cateto opuesto, ¿está bien o no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es el dato. Este es el dato, acuérdate. Este es el dato. ¿Cuánto vale? 120 newton. Ya, chicos, ahora sí, ya ves, tangente. Ya, entonces, como quiero hallar la letra R, aplico tangente. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí está, mira. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? ¿Ya? Yo quiero hallar R. Entonces, W sube a multiplicar y me queda esto de acá. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a reemplazar valores. A ver, chicos, ya, el peso W, este de acá. 120 es este peso W. La tangente de 53, tangente de 53, tienes que saber de memoria. Tangente de 53 es igual a 4 tercios. ¿Ya? Listo, escribimos. W vale 120 por 4 tercios, ¿ya? ¿Listo? 120 entre 3, 40. 40 por 4, 160 newton. Y marcamos la letra A, ¿ya? ¿Ya? Al final de la clase me vas a dar dos letras nada más. Te pido para ponerte un 20, ¿ya? Un hermosísimo 20. Aparte del que te vas a ganar en el Cubicola. Ya, ese es otro asunto. En el cubicol tienes que subir los problemas, pero con procedimiento. Es otra cosa. Ya. Problema número dos. En el problema número dos, ya, a ver, chicos, problema número dos, ya. A ver, ¿qué pasó? En el problema número dos, mira lo que pasó. Tengo una esfera. Problema número dos, ya, chicos. Tengo una esfera. Ahí está la esfera. Mírala. Ahí está la esfera. ¿Ya? Acá hay una esfera, chicos. Una esfera, ¿ya? Que está colgando de una cuerda. Esta es una cuerda. Mírala bien. Esta es una cuerda que forma 53 grados con la vertical, con la pared, ¿eh? Ya, no te olvides. Entonces, la tensión en esta cuerda, ya, esta fuerza invisible que aparece adentro, ya, forma 53 grados con la vertical. Otra fuerza que no ves es el peso. El peso es un vector, pero dirigido hacia abajo.
Muchachos, el peso siempre, siempre es el dato. El peso es una fuerza dirigida hacia abajo. ¿Ya? ¿Listo? Y obvio, obvio, si la esfera está apoyada, apoyada en la pared, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces la pared reacciona, obligatorio, ¿eh? La pared reacciona, reacciona, empujando, empujando a la pelotita hacia la derecha. ¿Ya? ¿Listo? Ya, muchachos. Entonces, primerito que nada, diagrama de cuerpo libre. A ver, grábate, grábate eso. Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es eso? Ese es el dibujo de un cuerpo. El dibujo de un cuerpo ya solamente se pone lo que le están haciendo, lo que le están haciendo y lo que le están haciendo. Ya, a ver, verificamos, verificamos ya. En esta cuerda, en esta cuerdita, en esta soga, hay una fuerza que se llama tensión. ¿Te digo o no? La tensión de la cuerda está acá adentro, acá adentro. La reacción, mira, mira, es una fuerza horizontal. Fuerza horizontal, la reacción del, de la pared contra la esfera. A ver, primero, primero piensa bien, no me sigas la corriente, ¿eh? ¿Está bien o no está bien? Esta es la reacción hacia la derecha. Esta es la reacción de la pared sobre la esfera. ¿Ya? ¿Listo? Y para terminar, la tradicional, este vector, míralo, míralo, este vector. Este vector ya es lo que se llama el peso que siempre, toda la vida, es dirigido hacia abajo, ya, ese es el peso. Ya, contamos otra vez, mira, 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 tensión 1, reacción 2 y el peso 3. Como son tres fuerzas, acuérdate que siempre, siempre se puede formar un triángulo, ¿ya? Ya estamos, este es el diagrama de cuerpo libre, ¿eh? Ya, ahí está el diagrama, ya, ahora vamos a explotarlo, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Como son tres, una, dos, dos y tres, como son tres fuerzas, ¿ya? Se tiene que formar obligatorio, se tiene que formar un triángulo rectángulo, ahí está, mira, mira, ¿ya? Pero cuando tú formas el triángulo, tienes que respetar el sentido de cada vector, ¿ya? Tú no lo vas a formar como tú quieres. No, 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 no. Tienes que respetar el sentido. A ver, a ver, a ver. La tensión es hacia arriba. Mírala, mírala. La tensión es hacia, hacia arriba. La tensión. Acá también, acá, mira, en el triángulo vectorial, vectorial, ya, la tensión también está para arriba. ¿Ya? Tienes que respetar el sentido. Mira, mira, regreso, regreso. El peso B doble, el peso de la bola, el peso de la esfera es hacia abajo. ¿Ya? Siempre es hacia abajo. ¿Ya? Este peso B doble, mira, mira, peso B doble de la bola, este peso, ya, venimos corriendo, corriendo, y lo colocamos, ya, en el consultorio. Ahí está, listo. Ya, chicos. Ya, pero no te olvides, respetando, 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 y respetando el signo de cada fuerza. Tú no lo vas a cambiar a la fuerza. Ya, a ver, a ver, a ver. La tensión hacia arriba. Tensión hacia arriba. A ver, mírala, mírala, por si acaso. Ahí está. La tensión hacia arriba. No hay problema, ¿ya? La reacción de la pared, ¿ya? Es hacia la derecha. ¿Está bien o no? ¿Ya? ¿Ya? Nos venimos corriendo y ahí está, mira, mira, ¿ya? La reacción es hacia la derecha. Tienes razón. Esa es la reacción, ¿ya? Igualititito la tienes que dibujar en el triángulo vectorial. Acá, acá, acá. En ese triangulito, ahí tienes que dibujar esta fuerza. ¿Qué cosa es? Esta es la fuerza de compresión. Esta es la fuerza de reacción. ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahora sí. Yo quiero hallar R.
Quiero hallar R. Esta es la pregunta, la reacción. Y el único dato es el bloque W pesa 30 newton. Este bloquecito es, ¿ya? Pesa 30 newton. Acuérdense que el newton es la unidad de fuerza. Ya, chicos, quiero calcular R, quiero hallar R, ya, y me dan ese dato. Ese es el único dato, 30 newton. ¿Qué hago? Aplico tangente de 53. Ahí está, mira. Tangente de 53. ¿A qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ya tengo mi triángulo. ¿Cómo se llama? Se llama triángulo vectorial. Triángulo vectorial. ¿Ya? ¿Listo? Entonces le aplico tangente. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá está, mira, ahí está escrito. Ahí está escrito. Tangente de 53 es igual a R, la reacción sobre el peso. ¿Ya, chicos? Tangente de 53, tienes que saberlo de memoria. Tangente de 53 es 4 tercios. Ya, apunta en tu disco duro. Tangente de 53 es 4 tercios. ¿Ya? Y entonces, esto lo repetimos, ¿ya, chicos? ¿Listo? Y entonces, ahora sí, ¿qué cosa quiero hallar? La letra R. Quiero hallar la letra R. Entonces multiplico en aspa. 4 por W. Sobre 3. Ahí está, mira, ahí está. Despejado. ¿Ya? Ahora vas a traer este 30, mira, este 30 de acá. Este 30 newton, ya lo vas a traer corriendo y lo vas a poner ahí. Ahí lo vas a poner, ¿ya? ¿Listo? Sería 30 entre 3. 30 entre, sería 10 por 4, 40 newton. No te olvides, newton tiene que ser, ya, ahí está. 40 newton es la respuesta del problemita. ¿Ya, chicos? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, no te olvides, solamente cuando son tres fuerzas, se puede formar un triángulo vectorial. Triángulo vectorial. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Nos vamos al problema número 3. Problema número 3, mira, una rareza. Mira, tienes que mirar bien, ¿eh? Mira bien para que puedas hacer la tarea, ¿ya? Aquí hay un bloque W1, que está colgando, ¿ya? Acuérdate que su peso es hacia abajo. El peso de este bloque, chicos, es hacia abajo. ¿Cuánto vale? Vale W1, ¿ya? Está amarrado a una cuerda. Mira, aprende. A una cuerda que se da la vuelta esta cuerda. Esto se llama polea. Se llama polea o también se llama un yo-yo. ¿Para qué sirve? La cuerda viene y se enrolla en esa polea. La polea solamente sirve para darle la vuelta a la cuerda donde está la fuerza. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Ya, en castellano te quiero decir esto. Mira. Si en este pedazo de la cuerda hay una fuerza W1, ¿ya? Para la polea, esta fuerza jala hacia abajo. Cuidado, ¿eh? Para esta polea, la fuerza en esta cuerda, la fuerza es, ya tiene que ser hacia abajo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ahora mira, esta cuerda se da la vuelta, mira, se da la vuelta por la polea, se da la vuelta y continúa por acá. ¿Ya, chicos? En otras palabras, es la misma cuerda. Ya, esta cuerda que está acá es igualita a la cuerda de acá. ¿Ya? Entonces, en esta cuerda hay un peso W1 que está jalando la cuerda hacia abajo.
¿ya? ¿Ya? Entonces, esta fuerza se da la vuelta por la polea, ¿ya? ¿Ya? Y cuando está en este pedazo, ¿ya? Sigue valiendo, ¿qué cosa? Sigue valiendo W1. La fuerza acá es W1, igualita que esta. Igualita que esta. ¿Por qué? Porque la cuerda solamente se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta solamente, ¿ya? Cuando le conviene, ¿ya? Entonces, ya sabes, ¿ah? En esta cuerda hay W1. La fuerza es W1, ¿ya? Y acá, en la otra cuerda, como es la misma, acá también hay una fuerza W1. Solamente que acá la fuerza, mira. Acá la fuerza acá tiene que apuntar para la izquierda. Ahí. La fuerza tiene que ser para la izquierda. Acá, la fuerza tiene que ser para abajo. ¿Ya? ¿Listo? Y acá tenemos un bloque W2 que está solito, está perdido, ¿sí o no? El bloque W2, ¿ya? Pero acá hay una cosa curiosa, mira la cuerda. Acá hay una cuerda que se da la vuelta a la polea y aparece otra vez por acá. Ya no se quiere ir, no se va. No se va el bloque W2, ¿ya? Bloque W2, no te olvides, apunta para abajo. Bloque W2 está apuntando para abajo. Es una fuerza vertical hacia abajo, ¿ya? ¿Ya? Ahora mira. Entonces, si en esta cuerda, acá, en este pedazo, hay una fuerza W2, ¿ya? Cuando se da la vuelta, ya la cuerda se da la vuelta. Entonces, al otro lado también tiene que aparecer una fuerza W2. O sea que W2 es la fuerza que hay ahí y que hay acá también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Es la misma cuerda que se ha dado la vuelta, Nada más, ¿ya? Pregunta, ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? Esa es la pregunta. Calcular el valor de alfa. ¿Ya? ¿Listo? Por eso tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Ahí está, mira. Ahí está, ¿ya? Acá falta poner el punto A. Este es el punto A, ¿ya? A ver, mira. Lo que te dije. Acá está el peso del bloque. Este bloque, ese de ahí, ¿ya? El peso del bloque W1, ¿ya? Pero como la cuerda se da la vuelta por la misma polea, se da la vuelta nada más, ¿ya? Entonces, ¿ya? En este extremo de la cuerda, ¿ya? También tiene que haber una fuerza W1. No te olvides que la polea solamente sirve para enrollar esta cuerda, ¿ya? Pero en los dos extremos, en los dos lados de la cuerda, hay la misma tensión en la cuerda. Acá se llama W1, ¿ya? Y en el otro se llama W1 también. Repito, como es la misma cuerda, ¿ya, chicos? Entonces tiene que haber la misma fuerza a los costados, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya, contamos. 1, 1, acá 2, 2, y acá sería 3. Tenemos 3 fuerzas, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a formar un triangulito, ¿ya? Un triangulito. A ver. W1, esta fuerza, W1, ya la coloco acá. Ya, vamos a ver si respetamos todos los sentidos. Si no respetamos, ya fuimos. ¿Ya? Mira. W1 es el valor de esta fuerza. ¿Listo? La pasamos para acá. Mira. Ahí está. La pasamos para allá. Igualito. El peso es hacia abajo. ¿Listo? Ya. Ahora esta. Mira. Esta fuerza. Esta fuerza W1. Esta fuerza es W1. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, esta fuerza, respetando su sentido, ya la traes por acá, y la pones acá. Mira, sigue apuntando para la izquierda, por si acaso, ¿eh? ¿Ya?
y terminamos de formar el triangulito vectorial. Triángulo vectorial. ¿Cómo lo termino? Esta fuerza B2, esta fuerza B2 que está chueca, esa fuerza B2, esa fuerza viene a ser, ¿qué cosa? A ver, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser la hipotenusa. La hipotenusa, mira, la fuerza apunta para arriba, ¿ya? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, también tiene que apuntar hacia arriba, ¿ya? ¿Listo, chicos? Con las tres fuerzas, ya, acabo de formar un triangulito. ¿Cómo se llama? Se llama triángulo vectorial, ¿ya? ¿Listo? Ahora lo que falta es que agarres este angulito alfa, y lo metas acá, y lo metas acá, ¿ya? Eso es lo que falta. ¿Por qué? ¿Ya? Porque lo único que falta es ahora, ¿ya? Ahora lo único que falta es colocar ese angulito, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Mira, 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 mira. Ya, vas a agarrar tú, con tu manito, agarra este angulito, agarra este alfita, agárralo, ¿ya? ¿Ya, chicos? Y lo traes corriendo, y lo metes acá. Ahí lo tienes que meter, ¿ya? El ángulo alfa, este ángulo alfa, ya es el que se forma con la horizontal. Esta es la horizontal, muchachones, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este ángulo alfita lo tengo que traer por acá, ¿ya? Y acá está. Ahí está colocado el ángulo alfa. Este ángulo alfa es el ángulo que forma, mira, mira, mira para que veas que no te palabreo, ¿eh? Este angulito es el ángulo que forma W2, ese acá arriba, ya está chueco, pe, está chueco, reconócelo, está chueco. El ángulo que forma W2, ¿ya? ¿Con quién? W2 con la horizontal, esta es la horizontal. ¿Está de acuerdo? Entonces, ahí tiene que ir el ángulo alfa. Ya, ponle, ¿eh? Ahí va el ángulo alfa. Pregunta, ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? Como los catetos son iguales, ¿está bien o no? Como los dos catetos son iguales, este es un triángulo rectángulo isósceles. Por lo tanto, el ángulo alfa vale 45 grados. ¿De dónde sale 45? Es que los catetos son iguales. ¿Listo? Problema número 4. Mira. Ya, esta es una cuerda. Esta es otra cuerda. ¿Te digo o no? Ahí hay dos cuerdas. Por lo tanto, tiene que haber una tensión 2. Esa es la tensión 2. Y la de acá viene a ser la tensión número 1, ¿ya? T1 es una fuerza invisible que está adentro. T2 es la otra fuerza invisible que está adentro. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? ¿Listo? T1 es tensión, T2 es tensión. Acuérdate que las tensiones solamente se presentan cuando es una cuerda, cuando es una soga, cuando es una pita, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Y ahora mira, un truquito que tienes que aprender. T1 está formando 60 grados con la horizontal. Esta es la horizontal. Ya, si quieres dile techo. Este es el techo. Por lo tanto, este angulito, 60 grados, está formado con el techo. ¿Ya? ¿Ya? Este 30 lo forma T2 con el techo, también con el techo, ¿ya? Este angulito vale 30, este angulito vale 60, ¿ya? ¿Ya? Entonces tú dices, a ver, aprovechando que tú tiras geometría, mira, 60 más 30, 60 más 30, 90. Entonces este angulito que será ese angulito, acabo de descubrir que vale 90 grados. Acá tienes que ponerle, mira, acá tienes que ponerle un cuadradito, porque acabo de descubrir que este es un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es hallar T1, ese de ahí. La pregunta es hallar T1,
T1, el único dato, el peso de este bloque hacia abajo, ¿sí o no? El peso de este bloque hacia abajo es igual a, acá dice, 200 newton. 200 newton, porque este cuerpo quiere fugarse hacia abajo. ¿Ya? ¿Listo? Esta fuerza del peso está acá, ¿ya? Pero no te olvides. Si hacia abajo hay un peso B doble, ¿ya? Aquí, en la cuerda. Pero para arriba, también tiene que haber una fuerza B doble. ¿Ya, muchachos? Ahora sí, vamos a escribir algo de lo que hemos hablado. ¿Ya? Ahí está. Diagrama de cuerpo libre. Ya mira, del puntito nada más. Diagrama de cuerpo libre del puntito. Ya, chicos, ya estamos acabando. Pónganse mosca, para que resuelvan la tarea. Ya, diagrama de cuerpo libre de ese puntito A. Ya, ¿qué cosa es diagrama de cuerpo libre? ¿Qué cosa? Es el dibujo donde solamente se colocan las fuerzas. Primera fuerza, la tensión T1 hacia arriba. La tensión T2 también apunta para arriba. ¿Por qué apunta para arriba? Porque si no, este bloque se cae, ¿ya? Y entonces el peso, ya lo dije, el peso W ya tiene que ser en esta cuerda, pero dirigido hacia abajo, ¿ya? Está correcto, ¿ya? ¿Listo? Entonces, la pregunta, ¿cuál es? Ya mira, 60 más 30, geometría, 60 más 30 es 90, el del medio tiene que ser 90, como ya habíamos dicho. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Ahora sí, entonces, ya mira lo que dice, son una, dos, y la de acá, tres. Son tres fuerzas, ya por lo tanto podemos formar un triangulito. Vamos a formar un triángulo con esas tres fuerzas. No te olvides, ¿ah? Mira. Tienes que respetar el signo. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está. A ver si es cierto. Mira. La tensión 1 apunta para arriba. Ya, a ver, vamos a ver. Ahí está, mírala. Está apuntando hacia arriba. ¿Ya? ¿Listo? La tensión 2 está apuntando a la derecha. Está apuntando para la derecha y para arriba. A ver, corriendo, vengo por acá. Ahí está T2, que está apuntando hacia arriba y hacia la derecha. ¿Ya, chicos? Termino. El peso B apunta para abajo. Por lo tanto, este peso tiene que ir acá. Esta rayita, ese vector se llama B doble. Este vector ya es el peso B doble. ¿Listo? ¿Ya? Ahora acuérdate de una cosita. Acuérdate. La tensión 2, esta fuerza, forma 30 grados, ¿con quién, chico? Con la horizontal, ¿está bien o no? Esto, acuérdate que toda esta raya es la horizontal, ¿listo? Ya, entonces, T2, mira, T2 forma 30 grados con la horizontal, ¿listo? Acá está T2, ahí está T2, ya, acá está 30 grados y acá está la horizontal, ya, entonces acabo de descubrir, chicos, ya, que T2, la cuerda T2, la fuerza T2 está formando 30 grados, pero con la horizontal, ¿ya, muchachos? ¿Listo? Ahora sí, de ese triangulito tiene que salir la respuesta. Ya, vamos a ver cuál es el único dato. El único dato es el peso. Este peso vale 200.
este peso vale 200. Míralo, míralo, acá dice, ahí está, ahí está. Ese peso vale 200. Y la pregunta es calcular la tensión. Ya, mira, 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 mira. Este es el único dato. Esto vale 200. Esto vale 200. 200, ya, ya. Y la pregunta es cuánto vale la tensión 1. La tensión 1. Porque acá hay dos, chicos. Hay dos tensiones, ya. Entonces, cómo calculamos T1? T1, facilito, pero ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tú dices el seno de 60. ¿Está bien o no? ¿Te gusta ese? Seno de 60 es igual al cateto opuesto. Cateto opuesto, lo que quiero hallar, sobre la hipotenusa, ya, W, que vale 200. 200. Escribimos, ahí está, ya ves, seno de 60. Mira, mira, mira. Seno de 60, seno, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Mira, ahí está, ahí está. Ahí está, campeones. Ahí está la figura. ¿Ya? ¿Listo? Mira, mira, mira. O sea que T1 nada más, lo que quiero hallar. T1, ¿a qué es igual? A W por 60. W por 60. Ahí está escrito. Ahí está escrito. ¿Ya? W vale 200. W vale 200. ¿Ya? Y raíz de 3 sobre 2 es el valor del, del, ¿ya? Del peso, del peso, del peso. ¿Ya? ¿Ya? Tú dices, mira, peso entre 2. El peso entre 2 es, ¿cuánto, cuánto? 100, 100 por raíz de 3. 100 por raíz de 3. ¿Ya? ¿Ya? Escucha, escucha. Un secreto, escucha. La raíz de 3, la raíz de 3 es 1,73. 1,73. Lo multiplico por 100, ¿ya? Y el puntito decimal se corre para la derecha. Respuesta 173. ¿Ya? ¿Listo? Esa es la respuesta del problema. ¿Ya? Ahora nos vamos con el problema número 5. Problema número 5. Parecido, parecido. Mira, mira, mira. Acá hay una tabla, ya, esta es una tabla, una regla, ya, ya, acá tenemos, mira, mira, ya, una regla, acá hay una regla que está apoyada, acá, mira, mira, en ese puntito, está apoyada en la pared, ya, acá hay una cuerda que ayuda a que no se caiga la tabla, ya, esta fuerza se llama tensión. Ya te dijimos ya, tensión. ¿Qué cosa es tensión? La fuerza que aparece adentro de las cuerdas, dentro de las cuerdas. ¿Ya? ¿Ya? Este ángulo vale 37. Ya, míralo, míralo. 37, el de afuera vale 74. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya, tú dices, mira, tú dices, ¿ah? En ese triángulo, chicos, el ángulo exterior, es igual a este ángulo interior más este otro ángulo interior. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Estoy aplicando la fórmula del ángulo exterior. Acá, acá, acá. El ángulo exterior 74 es igual a 37 más el de acá. ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? Ya, otra vez. 74 ya está afuera, afuera. 74 ya es el ángulo externo. ¿A qué es igual? A 37 más el otro que también tiene que ser, 37, ¿sí o no? Descubro, que este vale 37, porque la suma, de los dos es igual a 74, ¿ya? Chicos, o sea que ese es un triángulo isósceles, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Este ángulo alfita, ese ángulo alfita ha salido 37, no te olvides, ¿ya? 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 Ahora sí, diagrama de cuerpo libre de la barra, nada más, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre, mira, mira, del punto medio, toda la vida, del punto medio arranca el peso de la barra. El peso de la barra comienza, tiene que comenzar en el punto medio. Por lo tanto, ya, ese peso vale 100 newton, dato, ya.
Ya, ahora mira, la barra, esta barra se está apoyando en la pared. Apoyando en la pared, ya apoyarse es acción y la reacción entonces ya tiene que venir de la pared contra la barra. Ya, mira, ahí está. Ya, ¿qué cosa es la reacción? La reacción, ya, es la respuesta, ya, de izquierda a derecha. Es la respuesta, ya, de la pared. La pared no se deja machucar, ya. Ahora, acá hay un truquito muy bonito, mira. El peso viene vertical, y choca acá, ya. Y la horizontal, la reacción de la pared, ya también es, mira, también es horizontal y también va a pasar por ese puntito, ya chicos, ese se llama punto de concurrencia. ¿Qué es eso? El punto donde llegan todas las fuerzas, ya, ¿listo? Ahora sí, muchachos, nos vamos, ya, ese era el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Este es el diagrama de cuerpo libre, ya, ahora vamos a revisarlo bien, a ver qué nos da, ¿ya? ¿Listo? Como son tres fuerzas, ¿ah? La reacción, uno, el peso, este es el peso, no te olvides, dos, ¿ya? Y la tensión en la cuerda, tres, son tres fuerzas, entonces se tiene que formar un triángulo vectorial, ¿ya? ¿Listo? A ver, respetando el signo, esta tensión apunta para arriba, mira, apunta para arriba. Ya chicos, ahí está, la tensión. Este peso, ese peso apunta para abajo, cuidado, ¿eh? Este peso apunta para abajo, ya corriendo, ahí está, mira, 100 newton vale el peso, ya chicos, 100 newton, ya. Y ahora la reacción, esta de acá, la reacción es hacia la derecha, mírala, hacia la derecha, acá está, hacia la derecha, ya, ¿listo? Pregunta, ¿cuánto vale la reacción, chicos? Entonces, como tú eres recontra inteligente, tú dices, allá, yo quiero calcular el cateto opuesto, quiero hallar el cateto opuesto al ángulo, por lo tanto, le saco tangente, de acuerdo a lo que tienes, ¿ah? Ya, a ver, piensa, tangente de 37, acá está, mira, tangente de 37, ¿qué cosa es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? Mira para que te convenzas, ¿ah? Tangente de 37, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya, muchachos, ¿listo? Ya, acá le pones, mira. Ya, como yo quiero hallar la letra R, el 100 lo boto para acá arriba. El 100 lo subo acá arriba, ¿ya? Entonces sería 100 por tangente de 37. Tangente de 37 es 3 cuartos, ya 100 entre 4, 25 por 3, ya eso me da como resultado 75, ya esa es la respuesta del problema. Por última vez, mira, escucha, cuenta cuántas fuerzas hay en este problema. ¿Cuántas fuerzas? Porque todo no son fuerzas, ¿eh? Todo no son, ¿eh? Ya, cuenta. La reacción, una. El peso de la barra, dos. Van dos, ¿eh? Ya. Y tres es la tensión acá. Esta fuerza se llama tensión. Hoy, ¿por qué se llama tensión? Porque está adentro de la cuerda. Ya, ¿listo? Conclusión, en este problema hay tres fuerzas. Por eso es que puedes formar un triángulo. ¿Cómo vas a formar un triángulo si tiene cuatro fuerzas? Está loco, ¿ya? Cuando tiene tres fuerzas nada más, se puede formar un triángulo y te doblas, porque ahí aplica seno, coseno, lo que tú quieras. Ya, ¿listo, chicos? Vamos a ver si hay problema número 6. Ahí está.
Ya no hay problema número 6. Agarra tu lapicerito y te vas a ganar el 20 más fácil de toda tu vida. Ya, problema número 1. Ya, problema número 1. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Escribe, escribe, ya. Problema número 1. Escribe. Peso, peso, ya. Ya, peso igual, masa por gravedad. Ya, escribe, escribe. Peso igual, masa por gravedad. ¿Ya? ¿Listo? Ya, donde has puesto M, donde has puesto masa, reemplaza. Reemplaza, ponle 8 kilogramos. 8 kilogramos. ¿Qué es eso? La masa. La masa del osito. La masa de ese osito, 8 kilogramos. ¿Ya? Multiplica por. ¿Ya? ¿Cuánto vale la gravedad? A ver, ¿cuánto vale la gravedad, campeones? ¿Cuánto vale la gravedad? La gravedad vale 10. 10 metros sobre segundo al cuadrado. La letra G, la gravedad, vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, multiplica, multiplica. Multiplica, chico. ¿Cuánto sale? Multiplica. ¿Cuánto sale? Ya no digas, no digas. 80, ¿no es cierto? Sale 80. ¿Ya? Sale 80. Ya, pero acá, por favor, acá hay una corrección. 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 Ya, acá dice kilogramos. No, no debe decir. Lo borras. Kilogramos no debe decir. Debe decir, ¿qué cosa? Newton. Ya, debe decir Newton. Ya, ¿listo? Acá debe decir N, N de Newton. Acá debe decir N, N de Newton. Acá debe decir N, una N, N de no. Esta N de acá, mira, esta N de acá, esta N. Esta N de Newton tiene que ir acá. ¿Ya, chicos? Ya, ya. Entonces, acá igualito, en lugar de kilogramo, bórralo y le pones N de Newton. Y ahora sí, ya. Entonces, la respuesta sale en Newton. ¿Listo? Ya, dime qué letra te salió. ¿Qué letra te salió? No me digas. Me lo vas a decir en el chat nomás, ¿ya? Entonces, ese es el problema número uno. Ya, anota la respuesta. Problema número uno, ya. A ver, anota qué letra te salió. ¿Qué letra te salió? Ya, chicos. Todo el mundo anota qué letra le salió. Ya, listo. Problema número dos. A ver, un ratito. Ahí está. Mejor el problema tres. Mejor el problema tres para que no te tranquees. Problema tres, ¿ya? El número dos es para el cubicola. El problema dos, quedamos. El dos es para el cubicola. Ya. Problema número dos. Problema número tres. Recontra facilito. Escúchame. Problema número 3. Ya, para que ese bloque esté en equilibrio, aplicamos el principio fundamental. ¿Cuál es el principio? Mira. Fuerzas positivas. Apunta. Fuerzas positivas. F más F. Ya, a ver, escribe. F más F. ¿Por qué lo sumas? Porque apuntan al mismo lugar, apuntan para la derecha. Lo sumo porque apuntan para la derecha. Listo. Y ahora escribe menos 8. Menos 8 y menos 8. Hoy, ¿por qué lo restas? Porque apunta para la izquierda. Ya otra vez. Primero pusiste F más F. ¿Sí o no? F más F. Ya después sigue menos 8 y menos 8. Tres veces, cuidado. Menos 8 y menos 8. Ya, listo. ¿Eso qué es igual? ¿A qué es igual? Es igual a cero. Ya, a ver, campeones. Otra vez. F más F menos 8. Menos 8 igual a 0. Ya, listo. Resuelve. ¿Cuánto vale F? Resuelve, amiguito. Resuelve. ¿Cuánto sale F?
¿cuánto sale el valor de F? ¿Ya? ¿Ya? A ver, ¿cuánto sale el valor de F? ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Ya? Y ahora sí, busca qué letra te salió. Busca qué letra. Busca la letra que te salió. La letra que te salió, el valor de F. Eso es lo que te piden hallar, el valor de F. ¿Ya? ¿Listo? Ya, esa letrita, apúntala, apunta la letra. Ya, tienes una letra, mira, tienes una letra del problema 3. Tienes una letra del problema 1, problema 1. Ese problema 2 lo vas a hacer en tu casita, ya, ya. Y lo subes al Cubicola. Tienes una semana, mira, una semana, ya. Ya, pero tienes que subir los tres problemas, a 1, 2 y 3, a 1, 2 y 3 para el Cubicol, ¿ya? ¿Ya? El 1 y el 3 ya está. Solamente te falta resolver este y los tres los subes al Cubicol. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Ya, ese es el problema que hemos resuelto. Ya, otra vez, escoge qué letra te salió. Ya, ya tienes la letra, y amiguitos, ahora sí, por favor, muchísimas gracias, Nos vamos al chat, ya, al chat, pero en privado, amiguitos, ya, listo, todo el mundo, me pones dos letras y te pongo 20. Me pones una letra, ya, saca tu cuenta, ya, listo. Me ponen las dos letras, mis queridos amiguitos, en privado y se terminó la clase. Muchísimas gracias, ya, les agradezco infinitamente que participen, ya, muy bien, ya había. Muy bien, excelente. Ya, ya déjame tus dos letritas nomás y chaufa. Nos vemos, chicos. Ya, un abrazo, muchísimas gracias por participar. De veras que sí, les agradezco, Ya, ahora sí, 20 para todo el mundo, Ya, pero si me has mandado dos letras, ¿ah? Dos letras, 20. Ya, chicos. Comenzamos. Dos letras. ¿Ves? Me están mandando una letra. Ya, ese, yo no tengo la culpa. Chicos, dos letras. Dos letras y te pongo tu 20. Las dos sí se hace, Terrones. Pero se hace para el Cubicol. El problema número 2 se hace para el Cubicol. Ya seguimos, Ya felicitaciones. Ya cualquier cantidad de 20. Muy bien. ¿Eh? Excelente. Los felicito, chicos. Muy bien. ¿Eh? Ya, Terrones va a mandar tres letras. Terrones quiere mandar tres letras. Ya, manda tres letras, Terrones. No hay ningún problema. Muy bien, chicos. Cualquier cantidad de 20, excelente. Les agradezco un montón, chicos. Muchas gracias. ¿Eh? Ya, yo te pongo tu 20 nomás. Excelente. Ya, seguimos. Dos letras vale 20. Dos letras.
Ya, chicos, me dejan las dos letritas nada más y nos vemos. ¿Ah? Soria me ha mandado una letra nomás. Y ahora, Soria, ¿qué hacemos? Son dos letras, dos letras. Muchísimas gracias, chicos. Su participación es importantísima. Así si vas a aprobar. Sobrao, apruebas. El que no participa, ahí sí va a haber problemas. Yo no le voy a regalar nota a nadie. Solamente a los que participan, nada más. Ya, Soria sigue mandando una letra nomás. Son dos. Son dos letras. Ya, chicos, súper excelente. Ya, ahora sí, chicos, muchísimas gracias por su participación. Les agradezco infinitamente, ya, y no se olviden, si lo suben al cubicol, los tres problemas, se ganan otro 20. Ya, buenas tardes, chicos.
Profe, ya no Sí.